gracias por continuar a esta hora de la mañana. Recibo a estas tres personas que están en el estudio con muchísimo gusto, porque están vinculadas a un área que me gusta, que es el área artística y sobre todo el arte impulsada en dos países hermanos, en este caso República Dominicana y Haití. Ellos son parte del movimiento Azuey. Nos explicarán de qué se trata ese movimiento, pero antes quiero saludarles. Comenzamos por Omar. Omar es rapero, es artista, luego conoceremos un poco lo que hace. Seguimos con Rachel. Rachel es cineasta, documentalista, viene desde Haití. Hablará con nosotros en francés, aunque la he escuchado hablar un poquito en español y vamos a ver si le rompemos el hielo. Y Younes, que es un trabajador social y que comparte entre esta isla, los dos lados de la isla, trabajando precisamente en el ámbito del trabajo social. Agradezco a los tres que están aquí esta mañana. Quisiera gracias. Comenzar, y bueno, cada uno de ustedes que nos dijera un poco qué es el movimiento Azuey, de qué va la cosa, de qué se trata, y bueno, la razón que les trae, porque ustedes hacen actividades diversas, para lo cual están aquí, invitar a la gente también. Claro, claro. Muchas gracias. Muchas gracias primero por la invitación y por aceptarnos aquí, por aceptar estos temas que no son muy, muy aceptados en nuestra sociedad por ya temas anteriores y cosas que no van, no vienen al caso ahora. Pero Azuey es un movimiento cultural, un movimiento de artistas que tratan de generar un cambio, poner una perspectiva nueva mediante lo que hacemos, que es el arte, crear una cultura de paz, una cultura de diálogo, de convivencia, en donde artistas de allá y de aquí y de todo lado del mundo puedan unirse y puedan convivir. La barrera que hay entre nosotros y el pueblo haitiano es algo más inculcado en la mente de la gente y una cosa más creada que lo que es en realidad. Es que el único que hace la fuerza, la unión que hace la fuerza, sí, 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 ae, ae, ea, ea. Puedan... Sí, bueno, se dice que la mejor manera de entenderse los seres humanos a veces, y lo hemos visto en algunos experimentos sociales, es que cuando hay la gente no se está comprendiendo, los niños no se están comprendiendo, usted hace un juego, un espacio lúdico, apela al arte o apela al deporte. La gente se hermana porque todo el mundo, bueno, pues se siente en un espacio de igualdad. Eso de alguna manera es lo que está impulsando Azuey. ¿Y Azuey ya cuánto tiempo tiene de fundado? Tú participaste en la fundación, fuiste de los fundadores. ¿Nos podrías decir cómo fue ese proceso? Sí, de hecho Rachel también estuvo en el primer encuentro, que no era un encuentro de Azuey, sino un encuentro de artistas haitiano y dominicano involucrado en una dinámica de conciencia social ya desde su propia perspectiva de artista. Y entonces en 2015, en plena crisis del Plan Nacional de Regularización, con esta amenaza de deportación masiva, la tensión que había entre los dos países, entonces yo trabajaba como coordinador binacional de una organización grande para Haití, República Dominicana, y veía que las puertas se estaban cerrando al nivel de diálogo entre Haití y República Dominicana. Entonces decidimos con artistas de ambos países de hacer una reunión y tener un intercambio creativo, artístico, social, con un enfoque de qué es lo que podríamos hacer. Y entonces ahí nace en el lago Azuey, que es el lago que divide o que une la frontera entre Haití y República Dominicana en la zona de Jimaní y Malpaz. En este mismo, las orillas del lago, se juntan unos 12, 13 artistas de Haití y República Dominicana de diferentes sectores, audiovisual, música, pintura, escultura, escritura, y empieza nace un movimiento, un colectivo artístico con el propósito de proponer otra cosa, y deciden en este momento llamarlo Azuey por lo que ofrece el lago. Unity, la
peace and harmony, one destiny. Vecindad de la misma naturaleza, la revolución es la conciencia, bajo el mismo sol deja la huella, vivir en paz en mi Quisqueya, vivir en paz en mi Quisqueya, vamos a buscarle la vuelta. Le voy a traducir a Rachel, ella estuvo en la fundación del movimiento Azuay en 2015. Sur la casa de ella. Et c'était un moment qui était en pile tension entre deux pays et sous frontières. Je travaillais déjà sous frontières, sous problème réfugiés haïtiens capturés. Il faut entendre que, en ce moment, quand se fondait Azuay en 2015, il y avait beaucoup de tension entre ambos pays et particulièrement aussi en la frontière, debido à la problématique politique. Et elle ya había trabajado sur ces dynamiques. Et elle dit, donc, quand. Tuvo lugar este encuentro con artistas, los artistas dominicanos, y cuando ella se juntó con los artistas dominicanos, realmente a ella le cambió totalmente la perspectiva, porque en vez de haber un enfrentamiento, lo que hubo ahí fue un encuentro. De la misma naturaleza, la revolución es la conciencia. Bajo el mismo sol deja la huella. Vivir en paz en mi Quisqueya. Vivir en paz en mi Quisqueya. Vamos a buscarle la vuelta. Tu raíz es la esencia. Dos papios que empiezan solidarité et nous rencontrer tout en pile moment de solidarité dans l'histoire du pays. Otra cosa que ella descubrió en la frontera es que existe mucha solidaridad en la frontera, en la zona fronteriza entre haitiano y dominicano, es una realidad de la frontera y que también, entrando en este tema, pues mirando nuestra historia, existen momentos claves de intercambio y solidaridad entre Haití y República Dominicana y es lo importante. Omar, me gustaría, bueno, que le contaras un poco, tú eres rapero. Sí. ¿Qué tipo de artistas y qué tipo de actividades hacen ustedes? ¿En qué momento? ¿Cómo pueden los dominicanos y dominicanas que están mirando esta hora del programa unírseles, ir? ¿Qué tipo de cosas hacen? Bueno, nosotros somos, hay cantantes, hay pintores, hay grafiteros. Hay dentro de hay algunas bailarinas. Es un movimiento artístico variado que recibe a cualquiera. No tiene discriminación sobre cualquier arte. Aquí directamente no estamos haciendo actividades, llámese así, porque estamos trabajando todavía sobre como en las bases de nuestro proceso organizacional para que todo el que llegue pueda encontrar unos cimientos que pueda tener y que pueda hacer, que pueda de lo que pueda disfrutar, porque eso es lo que necesita, una guía, un sitio donde tú puedas ir y ver, ah bueno, esto se hace así, esta es la dinámica de... Entonces, por eso no te puedo decir un sitio específicamente o dónde hacerlo. Pero bueno, que la gente sepa que cuando escucha el nombre Azuay, claro, que le está convocando, es una iniciativa donde vamos a encontrar no solo raperos, me imagino. Claro. Estamos, Yunes, me gustaría que nos hablara en términos artísticos, ¿qué podemos encontrar de un lado de la frontera y de otro y unidos en Azuay? Bueno, Azuay es un colectivo pluriartístico y abierto sobre todo a todos los artistas y trabajadores sociales que quieren involucrarse en estas dinámicas de acercamiento, de trabajar una nueva identidad, una nueva problemática, coger la perspectiva haitiano-dominicana con otro enfoque que el que se está dando mayormente, y entonces Azuay tiene, como lo decía antes, grafiteros, músicos, cantantes, cineastas, escritores,
Azuay está llamado a crecer, la idea es de que vengan más gente, más, más artistas de diferentes ramas y que cuando convocamos, bienvenido todos los que puedan venir a asistir, desde que tengan esta filosofía de, pues podemos encontrar una nueva dinámica dentro de las relaciones entre los dos países. Una forma distinta de mirarse, así como cuando van los muchachitos en el fútbol y juegan, que hay equipos que juegan entre en la frontera, en ambos sí. países. Usted estaba mencionando lugares comunes, que le son familiares a dominicanos y haitianos en uno y otro lado de la isla, en los encuentros que hacen como artistas que son. Yo le agradezco muchísimo que ustedes hayan estado aquí, y ya para finalizar me gustaría, le voy a ceder 30 segundos a cada uno, para que aquello que yo no le he preguntado, porque ustedes quieran dejar en la mente de este pueblo, pues se lo manifiesten. Muchas gracias, Edith, de verdad, por tu compromiso con las causas sociales y con la causa que de verdad llevan al pueblo a una mejoría, a una concientización. Solo yo tengo para decirle a mi pueblo que abra la mente, que se llene de amor y abran la mente para lo diferente, para lo que no conocemos, para lo desconocido. Porque eso nos puede hacer cambiar, que abran un poco la mente, que se eduquen un poco más, que aprendan un poco más de cualquier cosa, para que podamos llegar un poco más hacia adelante como pueblo. Y eso abarca incluso a Azuay también. Muchas gracias, Omar. Rachel. Samtara me dice que la experiencia nos hace, nos mete tête nous ensemble, nous remarque que nous gagnons plus de bagay en commun, et en même temps, ça qui est différent entre deux peuples, que bagay qui est différent, nous mettons ensemble, nous enrichit tête nous, et ça l'a créé l'art qui sort de Azuay, son richesse liée, parce que c'est ensemble nous faisons. Yo voy a traducir a Rachel. Rachel decía que juntándonos nos damos cuenta de muchas particularidades que tenemos de ambos lados, puntos comunes, pero también nos damos cuenta de que existen diferencias y estas diferencias son la base de la riqueza del intercambio y es donde nace mucha de la creatividad, tomando la diferencia como una riqueza. Y si me permite a mí claro. añadir los 30 segundos, Azuay en este momento particular que le estamos hablando está grabando su primer álbum porque el formato musical de Azuay necesitaba otro tipo de encuentro que el puntual que hacemos en todos los dos países, cada 3-4 meses nos juntamos en un pueblo, en una capital, en la frontera, con todos estos artistas a modo de circo colectivo. A nivel musical necesitábamos poder tener tiempo y trabajar con artistas haitianos y dominicanos juntos durante un periodo un poco más largo, y estamos grabando este álbum, saldrá de aquí dentro de 6-7 meses con una línea gráfica guapa, y lo que yo pido a los dos pueblos es que tomen tiempo y lo escuchen, porque va a ser bonito. Bueno, cuando salga el álbum vamos a compartirlo aquí, ojalá estar en una de sus actividades, transmitir también y que la gente escuche esos tambores en uno y otro lado de la isla. Muchísimas gracias. Pero sí que tienen las puertas siempre abiertas en este programa para que la gente conozca. Gracias, Omar, gracias, Rachel, gracias, Yunes, por estar esta mañana. Y por supuesto, a ustedes, aquí queda mucho más diciendo la cosa como es. No discriminación, no racismo ni clasismo, de nación contra nación, hay una sola religión. Es amor para toda la creación, no discriminación, no racismo ni clasismo, de nación contra nación, hay una sola religión. Que es amor para toda la creación. Hermandad, vecindad, de la misma naturaleza, la revolución es la conciencia, bajo el mismo sol deja la huella. Vivir en paz en mi Quisqueya, vivir en paz en mi Quisqueya, vamos a buscarle la vuelta, tu raíz es la esencia. Soy un memzile, pa' quitar manipulación, tu blé.